23 años, 6 veces ya campeón de Austria. Debería estar, es un hombre que tiene ya mucha experiencia. Estuvo 2 años sin competir, la temporada 2007-2008. Y porque se fue a Estados Unidos a entrenar, estuvo allí durante mucho tiempo. Y hace 3 años reapareció. En primera temporada, volver a la escena cuesta trabajo. El año pasado sí hizo el triplete, europeo, mundial y Juegos Olímpicos. 17º en el europeo fue su mejor clasificación. Este debería estar, si no falla, por encima de los 63 puntos. Triple, triple, triple Lutz, triple Toulouse, el primero que vemos. Va muy bien. Se está desplazando en la pirueta ahora. Bueno, muy bien. Como siempre, saben que Víctor Cerce tiene una elasticidad tremenda en los hombros y siempre cuando hace esa pirueta final trata de agarrarse la bota y se le sale el hombro. Tiene una postura muy rara. No lo ha hecho mal. Sí, en la primera combinación de piruetas que ha hecho, en la pirueta volada a pirueta baja, se ha ido desplazando del eje, pero luego en la combinación de piruetas con cambio de pie ya se ha mantenido en el punto, o por lo menos el deslizamiento no ha sido tan grande. No ha estado mal de momento, yo creo. No sé otros espectadores, pero este es el más conocido de todos los que han salido hasta ahora, Víctor Pfeiffer. Muchos de ellos actúan por primera vez o han actuado en un europeo, pero no han conseguido la clasificación para la final. Víctor Pfeiffer sí. Muy bien. En el segundo salto le ha faltado un poquitín de rotación en el pie, fíjense. Ya verán cómo cae la bota, cómo él hace ese barrido con la cuchilla para colocar el pie correctamente cuando ya está en el hielo. Eso se fijan mucho los jueces. Falta como 10 grados para completar el giro habitualmente.
The scores, please, for Victor Pfeiffer from Austria. Pues a ver su nota. A ver su nota. Die Punkte für dieses Kurzprogramm. Con 59,14 supera, 55, con 55,70 supera más todavía. Está en torno a los 30 puntos en los elementos técnicos, 26 en la presentación. Mejor marca de la temporada, quizá esperaba un poco más. Esta temporada había llegado, bueno, no esta temporada, su mejor marca había sido 63 puntos, esta temporada 55, pero bueno.